Con Socorro Amigo ya hablamos en la siguiente nota, en la que solidaridad y educación van de la mano. Sí, Rosana, así es. Esta vez acompañando a la gente del sur de Corrientes, más que nada, que en este momento está pasando una situación muy delicada por el tema de las inundaciones. Así que sí, en conjunto con la Fundación San Ignacio de Loyola y el Instituto Amanecer, trabajando una vez más juntos para solidarizarnos y acercarles a esta gente que está siendo evacuada toda la colaboración que podamos nosotros. Quien está mirando el programa, ¿cómo puede colaborar? Y bueno, podrían acercar donaciones, ya sean zapatillas, pañales, artículos de limpieza, de higiene personal, ropa de abrigo, frazadas, alimentos no perecederos también. Pueden acercarlo al Instituto Amanecer, que está por Quintana 1557, que está la sede del jardín, o a Plácido Martínez 962, que está la sede de primaria y secundaria. Como decíamos fuera de cámara, tanto las zapatillas como las ropas y las frazadas en buen estado. Sí, la verdad que al margen de que los chicos del instituto están trabajando en la selección de las prendas, en ponerlas en buen estado, en lavarlas, perfumarlas, tendríamos que pensar también que estas familias en una semana, si Dios quiere, vuelven a sus hogares, y creo que ahí se van a encontrar con la verdadera situación de no tener nada, así que... En estos últimos días, ¿qué han juntado? La verdad que comenzamos con esta movida la semana pasada. Encontramos gente que nos pudo ayudar de la radio, ustedes con el programa, a través de las redes sociales, los mensajitos, los grupos de amigos. Y más que nada también nuestros tutores del jardín y del colegio, los chicos, cómo se movieron. Pudimos juntar, ya tenemos una habitación bastante llena de ropas, de zapatillas, de artículos de limpieza, que es muy importante también a la hora de volver a los hogares. Y la verdad que estamos teniendo muy buen resultado. ¿Hay tiempo todavía? Sí, tenemos tiempo. Tenemos una semana más. Nos pusimos como límite como para no demorarnos tampoco tanto en llevarle la ayuda a esta gente. Vamos a contar, si Dios quiere, con unos móviles como para cargar las prendas y las donaciones y poder acercarle con gente del instituto y de la fundación. También conversábamos fuera de cámara que la profesora de geografía está muy comprometida con el tema. Así es, porque al ser un trabajo en conjunto de la gente de catequesis de la Fundación San Ignacio de Loyola, también en el área de geografía están tocando cuáles son las áreas de la provincia y las localidades, cuáles son las más afectadas. Como Montecaseros, Bellavista, Curuzú, están siendo bastante azotadas por el tema de las inundaciones, mucha gente evacuada, muchas familias sin hogar, que están llevando, la gente, tengo entendido, de las fuerzas, están llevando a refugios para pasar los días. Felicitaciones por la iniciativa. Gracias, Rosana, muchas gracias y muchas gracias de nuevo por acompañarnos.